Megablocks con su línea de Marvel me atrapó de manera inmediata. Pasaba grandes ratos buscando imágenes para encontrar alguna figura que me faltara. Vi mucho, suficiente para reír o llorar. Y con ustedes, el top 10 de figuras random o fake de Megablocks y Marvel 2. Número 10. La última línea que Megablocks lanzó de Marvel fue Amazing Spider-Man. Y los coleccionistas buscaban por doquier figuras exclusivas para acrecentar sus colecciones. Esta fotografía con Spider-Man en color verde era comúnmente utilizada en algunos sitios de venta en línea, tratándose solo de una fotografía engañosa. Número 9. Lizard es otra figura de la cual muchos dudan de su existencia. Sin embargo, no solo se comercializó en un set, sino en dos. Los sets número 2068 y 1949 contenían esta figura, muy valiosa entre coleccionistas. Número 8. Si Lizard es difícil de conseguir, Rhino lo es el doble, pues solo se comercializó en un set, el número 1947. Es tal su rareza que hay pocas fotos de ella en internet donde se aprecie claramente. Número 7. Spider-Man and Friends fueron lanzados con éxito para los más pequeños, pero existió algo más ambicioso que jamás salió a la venta. Y es que se mostró en una feria de juguetes el Super Hero Squad y complementaría su primera entrega, sin embargo, jamás se fabricó. Número 6. Algunos sets se comercializaron solo en ciertos países, y este fue el caso de Streets of Venom, que se comercializó principalmente en el continente europeo y en Australia. Este set contiene un Venom con una ligera variante en la pintura de la araña en el pecho. Número 5. Uno de los sets más famosos de las líneas fue sin duda el Salón de las Armaduras de Iron Man, pero existieron variantes, y una de ellas fue una exclusiva de Target. Este set incluía a Máquina de Guerra con daño de batalla. Número 4. Más raro aún, fue lanzado con los colores de Máquina de Guerra en la cara del set, mostrando solo como variante este detalle, sumándole más exclusividad. Y estas variantes son las preferidas por los coleccionistas. Número 3. Lo que pocos saben es que este set sufrió unos pequeños cambios, pues en un principio se tenían pensados otros colores y era ligeramente distinto en cuanto a la distribución, pero conservó su esencia. Número 2. La Expo Stark no siempre lució así, pues en un principio era más grande, incluía un edificio y dos torretas en lugar del tanque. El diseño del jet también era diferente, e incluía dos drones, probablemente por costos en la producción fue rediseñada antes de lanzarse al mercado. Número 1. Las fotografías de las figuras exclusivas de la Comic-Con son las que ocupan el primer puesto. Son de las que menos se sabe y quizás las que más llaman la atención. Probablemente pronto hago un video mostrándolas a detalle. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!